Bueno, señoras y señores, bienvenidos otra vez al programa libre y directo que Pedro Muñoz Zafrilla y un servidor presentan todos los martes, a excepción desde el pasado 22 de diciembre, que fue el último programa que hicimos antes del parón de todas las competiciones, y que ya que ahora están empezando a jugar los partidos atrasados en tercera, en segunda B, en los juveniles nacionales, pues hemos decidido volver a emitir nuestro programa. Pedro, muy buenas tardes, y ya está bien de vacaciones, ¿no? Muy buenas tardes, sí, ¿no? Ya desde luego, ya se nos han, las bisagras hemos ido hoy con Bueno, ¿cómo ves el asunto de la pandemia? Porque ahora mismo yo he visto hace muy poco en el periódico que la Comunidad Valenciana se está planteando si ampliar las restricciones 2 semanas o solamente una. O sea que si lo amplían una, sería hasta el 22 de diciembre, y si digo hasta el 22 de febrero, y si no, hasta final de mes. Lo que atrasaría, por lo menos hasta el 15 de marzo, el comienzo otra vez de todas las competiciones. Porque la Federación ha dicho que desde el momento que se pueda, tienen que estar 15 días para entrenar los equipos. Exactamente. Y luego a partir de ahí, sálvese el que pueda, que no haya más casos de... De COVID en los equipos, que ya es lo que está pasando, porque antes, como nos hacían, si ves las 6 o 7 primeras jornadas, se jugaron sin ningún problema, sí. Pero en cuanto empezaron a hacerse pruebas, pues se detectó que estaban todos los equipos infectados. De todas maneras, ¿tú qué eres partidario de que se suspenda la liga, de que se siga aplazando hasta que tengamos COVID cero? ¿O qué es lo que piensas tú? COVID cero no, lo que quieren es bajar el ratio ese que hay de los 1000 por comunidad, que estamos líderes, y es que sería una incongruencia también haberte esperado, yo creo que por una semana más, después de es que hemos pasado de ser la tercera comunidad, de bien que estábamos con Canarias y Baleares, hemos pasado a ser la peor, o sea que se nos ha ido la mano en las navidades y en los puentes y en todo, y así nos va, y algo para el deporte muy grande. Cosas que están separadas, por ejemplo, el balonmano está jugando, o sea, los equipos nacionales, el competición nacional están jugando, el básquet también, el vóley también, pero claro, los que no pueden jugar son todas las bases, y luego de paso, pues ya los dos equipos de preferente y tal. Bueno, pues si te parece bien, vamos a empezar hablando de los dos últimos partidos que ha jugado la Lucía B y en donde ha conseguido la victoria. Pedro, tú que estás más al tanto de todo lo que pasa en la Lucía, ¿cómo has visto al equipo en estos últimos partidos? Allá el partido de Villarreal, que por cierto Villarreal ha ganado en casa del Alcoyano, o sea que no era malo. Lo que pasa es que la Lucía jugó un partidazo en el partido de Villarreal. Uh-huh. Tuvo suerte de que al final hubo 3 ocasiones, una para el Villarreal, la primera, y la mandó a las nubes, el número 10. Y luego 2 que en una marcó la Lucía y otra que tuvo al final, que podía haber sido el 0-2. O sea, un partido muy controlado, con presión arriba. La Lucía había pegado un cambio muy grande. Y luego esta semana, pues la ha vuelto a ganar al Levante y se ha metido ahora en una situación, ha salido de ahí del pozo de los equipos de la cola, está ahora en los intermedios, que los intermedios es una especie de liguilla que habrá luego entre estos tres. Ahora mismo está el Hércules, la Ceneta y la Lucía, y valen los resultados de ahora para la segunda vuelta, y jugaría con el cuarto, el quinto, el sexto, el grupo catalán. Y de ahí saldrían, de esos 6 equipos, saldrían 2 más para la Liga Pro. La Lucía tiene este miércoles mañana en Orihuela un partido trascendental con el Orihuela, que está a un punto de ellos. Y luego el domingo juegan en Caña Deportiva, que también está a un punto de ellos. Y en estos 2 partidos, si saca 6 puntos, va a estar ya prácticamente clasificado para el medio. Y soñar, por si arriba pasase algo. Pero lo que le interesa es salir, porque también tiene el séptimo, lo tiene a un punto, y el octavo también a un punto, que son con los 2 que juega, que si perdiese los 2 o perdiese uno y empatase el otro, pues se metería en la cola. O sea que es trascendental para Lucía estos días del miércoles y del domingo. Pues le deseamos la mayor de las suertes al Club de Fútbol La Lucía, que consiga esos objetivos que hace muy poco tiempo parecían bastante lejos, ya que no encajaba buenos resultados, o sea, no encadenaba buenos resultados, y con estos dos victorias parece que se ha metido un poquito de lleno en la lucha por esos puestos que pueden darle jugar la liguilla para la segunda B Pro.
Esperamos que sea así. Bueno, vamos a ver qué... Estas ligas, Rafa, es que son muy cortas. Entonces, está, cuando empieza una liga está esperando fallar, voy a arreglar la que falla, pero es que le faltan 5 jornadas. Bueno, la Lucía 6 con el aplazado. Sí. Entonces, es que la liga se te va en un mes. En un mes sabes si has fracasado o has conseguido el objetivo. Exactamente, si es que tanto aquí como en tercera división pasa exactamente lo mismo. Las ligas son muy cortas y el Villajoyosa, que estaba, por ejemplo, en tercera división, estaba la pasada semana en una posición cómoda, ahora se ha puesto penúltimo, o sea que lo tiene complicado los equipos ahora con este sistema de competición para hacer una temporada más o menos regular. Vamos a hablar precisamente del Villajoyosa, ya que el pasado domingo estuvimos retransmitiendo en directo el partido que le enfrentó al Elche B y que perdió el Villajoyosa por 1-4. ¿Tuviste la ocasión de verlo o lo has visto después? No, lo vi y te oí dar por ahí. Lo que pasa es que quería mandar algún mensajito, pero no me entraba la posibilidad. Ajá. No sé por qué, porque te oí como que estaba en contacto con gente que se ponía... Exactamente. Y el partido ahí. Y la verdad es que el partido fue el primer tiempo, porque el segundo tiempo ya no hubo partido. Desde que yo no sé, un jugador menos ya arriesgaron y al final le vinieron los dos. Si quieren haber campeado el temporal, pues se quedan con el 1-2, se quedan atrás y a ver qué pasaba. Pero fueron ambiciosos porque, mira, vienen en la Vila de empatar en la última jornada de la primera vuelta en Elda, que era el líder y es el líder. Empata con el Hércules B la primera hora que juega y parecían un optimismo no grande, pero te das cuenta que el empate no vale para nada al final. Y todo lo que no sea 3 puntos, vale ganar un partido de los dos y perder el otro antes que sacar 2 empates. Ahora tienes una derrota y te metes en la cola ahí, pero bueno, estás a 2 puntos del Olympique de Sátiva con los mismos partidos y la Vila tiene ahora, decíamos de la Nucía, 2 partidos, la Vila tiene 4 partidos, que es 3 partidos en casa y 1 en casa del colista, que solamente tiene 1 punto, precisamente por desgracia, el empate que consiguió la Vila en la primera vuelta en Novelda. Sí. Pero tiene ahora el aplazado contra el Intercity. El domingo va a casa del colista y luego recibe 2 partidos seguidos más en casa. O sea, tiene en los 4 próximos, tiene que coger y sacar 9 puntos mínimo. No vale ya el empatar aquí, empatar, porque los empates, si luego no vino detrás de una victoria en el partido siguiente, no valen para nada. Precisamente el optimismo es en lo que reina el entrenador Pepe Soler, que nos concedió al finalizar el partido estas declaraciones, él y el jugador, el central, Goku. Vamos a escucharles. Pepe Soler, cara de circunstancias, porque creo que ha sido la mayor goleada en contra en el Nupla esta temporada, ¿no? Sí, bueno, en el Nupla esta temporada y desde que estoy aquí. Bueno, es un partido, otra vez, pues que se nos ha complicado a jugar con 10, ¿no? Y igual los 2 partidos que hemos sacado con 10 ha sido curiosamente contra el Elche. Yo creo que 11 contra 11, yo creo que estamos siendo superiores al Elche, yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Una falta, bueno, igual que allí, una falta que han tenido la primera parte, nos han penalizado, han hecho gol. Bueno, y lo que me ha llamado la atención, ¿no? Que 2 faltas, ¿no?, que ha hecho el mismo jugador, ha sido 2 tarjetas, ¿no? Y quizás lo que lamento es que durante todo el partido no se ha aplicado el mismo criterio, ¿no? Incluso hay cosas que eran muy evidentes, ¿no? Cuando un jugador de ellos se sale sin pedir permiso al árbitro, a cambiar por las espinilleras, siendo consciente en línea, siendo consciente el árbitro, pues no ha querido aplicar reglamento, no, o sea, no ha habido el mismo rasero. Pero bueno, hay que olvidarse de eso. Yo creo que, bueno, que hemos cometido esos errores, ¿no?, que han propiciado pues los 2 primeros goles del Elche, y bueno, quedarnos con 1 menos será ya otro partido, ¿no?, puesto que todo el planteamiento, toda la presión, ¿no?, el partido de hoy estaba en la presión, ¿no? La primera parte hemos presionado muy bien, hemos hecho que el Elche estuviera muy incómodo. Pero bueno, nos hemos ido perdiendo, ¿no?, y con 1 menos, ¿no? En la segunda parte pues ya era intentar jugársela, porque íbamos perdiendo, y eso por un equipo con la calidad que tiene el Elche, pues nos ha matado, ¿no? Hemos intentado mantener la cara durante todo el partido. Ya cuando hemos encajado ya el tercer gol, casi estábamos pensando ya más en el partido del miércoles, evitar que no cayeran más expulsados, ¿no?, o no cargar más de minutos a los jugadores clave. Y bueno, el miércoles tenemos otra guerra, intentar a ver si podemos sacar los 3 puntos. Bueno, un rival también muy fuerte como
el Elche, pero bueno, si conseguimos ganar, más vale ganar un partido que empatar dos, y bueno, vamos con esa intención y a seguir trabajando con la línea que estamos teniendo, que era bastante buena. La verdad que para un periodista se lo ponen muy fácil, porque te iba a hacer muchas preguntas, pero me las has contestado todas sin tener que preguntártelo. Simplemente desearte que el miércoles este tropiezo se pueda jugar con la victoria frente al Intercity, que esperamos se quede en Villajoyosa. Muchas gracias, Pepe, y suerte. Trabajaremos para ello, ¿eh? Gracias. Segunda parte, te has tirado para arriba. ¿Orden del míster o que te ibas instintivamente? No, ha sido algo instintivo, producto un poco de la situación del partido, que íbamos, pues eso, con el resultado en contra, y claro, pues al final arriesgas o tratas de hacer cosas, digamos, diferentes para tratar de cambiar la situación. Pero nada, ahí atrás. De todas maneras, la primera parte ha estado bastante bien, pero en la segunda parte el jugar con un hombre menos es muy importante, pero se han pasado por encima, vamos a ser claros. Sí, la verdad es que sí, en la segunda parte nos han pasado por encima, pero sí que es verdad que cuando hemos estado 11 para 11 nos hemos adelantado y teníamos el partido donde más nos interesaba. Yo pienso que 11 para 11 hubiese sido un partido muy disputado. Luego son muy buenos, una falta a borde del área la mete la escuadra y luego la jugada del penalti, que nos quedamos con 10, yo creo que ha marcado el partido, porque ya contra un equipazo como este, con un jugador menos durante 45 minutos, pues con el resultado en contra es muy complicado. Este resultado os obliga el miércoles a intentar sacar los tres puntos por lo civil o por lo criminal, no hay otra que hacer, ¿no? Sí, no, como todos los partidos. Vamos a ir a intentar hacer nuestro partido, igual que hoy. Y si los detalles nos van a favor, ya sabemos que vamos a competir hasta el final. Da igual Intercity, Elche, quien sea, vamos a estar compitiendo. Hoy ha sido eso, la situación de jugar con uno menos toda la segunda parte, creo que nos ha mermado mucho. ¿Cuántos años has cumplido, Goku? Pues tengo... En mi DNI pone que tengo 31. Pero realmente tendré unos 23, 24. Eso es lo que te iba a preguntar, porque es que te veo inmenso en la defensa. Es que no hay... De cabeza no se lleva un balón, de cabeza ni uno, ¿eh? No. La edad no perdona, al fin y al cabo. 31 años, pero estoy contento con ellos. Pues muchas gracias, Goku, y que el miércoles se pueda remediar el tropiezo de este domingo, ¿vale? Sí, seguro que sí. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Bueno, ya las he escuchado de que tiene optimismo el entrenador de que precisamente por estos partidos que vienen ahora, si pueden puntuar el miércoles, o sea, mañana miércoles, el partido retransmitido también en directo por Benin Noticias Televisión contra el Intercity, y después sacar tres buenos resultados contra equipos relativamente asequibles y más dos en casa, parece que tiene optimismo, ¿no? Sí, no, es que el partido es la clave. Yo no digo que al Intercity se le puede ganar también, sí. Como pasó el partidazo que hicieron contra el Jove. La verdad es que la baja del chico este que se fue al Eldense, de Rodríguez, ha sido importante, porque ese jugador era otra cosa en lo que es la categoría de tercera división. Exactamente. Y ahora, pues claro, estos partidos ahora todos son iguales, parecen fáciles, pero bueno, son dos partidos. Aquí rascaron, yo te he dicho 9 puntos. Si se le puede empatar o ganar al Intercity, que eso tampoco lo veo muy difícil, porque el Intercity tampoco golea y está empatando demasiado. Uh-huh. De hecho, que se ha descolgado del Elche y del Eldense. Y luego Novelda, ahí sí que hay que ir a morir allí. Novelda sabe que es el último y que va a ser el último. Creo que han fichado un par de jugadores, pero la moral tiene que estar por los suelos. Saben que de ahí no van a salir. Hombre, con un punto en todo lo que llevamos de liga, la verdad que pocas posibilidades tiene el equipo, ¿no? Sí, porque de los cuatro que hay ahí, pasarán a jugar con los cuatro de la cola del Grupo Norte de la Comunidad Valenciana, y si arrancas con un punto. Imagínate que el Villajoyosa se quedase el sexto, ya no trae en el grupo. Entonces, ese punto que tiene tampoco le valdría. O sea, le vale si entra la Vila en el grupo de los cuatro de la cola, si no, claro, tampoco le vale para la segunda fase. O sea que lo tienen muy mal en Novelda, pero bueno, ya sabes tú que el que se está ahogando da coletazos y después fastidiar el día. Exactamente, bueno, pues se lo volvemos a recordar, mañana miércoles a partir de las 7 de la tarde, en directo por Benin Noticias TV, el partido entre el Villajoyosa Club de Fútbol
y el Intercity. Allí estaremos para contarles todo lo que ocurra en ese encuentro. Bueno, y vamos a pasar a la categoría de juvenil nacional, en donde la Nucía, que sigue líder, pero perdió en casa contra el Elche B. Bueno, es el primer tropiezo importante que tiene la Nucía, lo que pasa es que ahora le van a venir unos partidos bastante difíciles. Sí, la verdad es que la Nucía, ese partido ha sido un palo, porque ha estado rascando puntos en campos como Villarreal, en campos de Valencia, en campos difíciles, y cuando estás jugando en casa. Exacto. Pero sí, en esa categoría cualquier equipo te puede ganar y le puede ganar. Y si no, la prueba está en el equipo de aquí de Benidorm. Sí. Que ahora hablaremos de ello, pero que hizo un partidazo y le ganó el tercero, o sea que no te puedes fiar de nada. Exactamente, pues vamos precisamente a pasar al partido que también retransmitimos en directo el pasado sábado, el pasado domingo, entre el Juvenil Nacional del Atlético Benidorm y el Inter San José, que terminó con el resultado de 1-0 a favor de los de Jimmy. La verdad que el entrenador Jimmy estaba que se subía por las paredes de la felicidad que tenía. Vamos a ver las declaraciones que nos hizo después del partido y después lo comentamos. Bueno, Pedro, ya ves cómo estaba Jimmy en las declaraciones que nos hizo a nuestro medio, y la verdad que son tres puntos muy importantes, y más sabiendo que mañana viene un rival directo
por la lucha por la permanencia, que si consiguiese la victoria, inclusive podría salir de la zona de descenso, o sea, no de la zona de descenso, pero ya se colocarían con unos puntos muy importantes, aunque después se tuviesen que jugar en la segunda fase el descenso, ¿no? Sí, pero ya los tiene a tiro de piedra y que sabes que en un momento dado puedes pasarlo. Yo a Jimmy es que le tengo un cariño especial, es un tío que vive el fútbol de una manera, la verdad es que es una pena que no tenga más plantilla, no hayan podido tener más jugadores ahí, porque el tío lo vale y es una pena que no sé, que el equipo esté pasando esta situación. Esperemos que al final haya un resultado feliz, que por trabajo de Jimmy y de los chavales, porque él, si estás en un equipo, estás con él, él implica a todos los chavales a que vayan con él. O sea, que tú te das cuenta, tú que los ves, los transmites los partidos, sí, que es un tío que transmite esa ilusión, esa garra, esa ganas de ganar. Y por eso, a ese equipo es al que menos le puedes exigir. Le puedes valorar porque a mí no tienen un nivel alto y tal para la categoría, pero por garra y por ganas, estando Jimmy detrás, es imposible. Eso está claro. Pues no se olviden, mañana este partido contra el Denia será retransmitido por Beninoticias, por el segundo canal de Beninoticias, a las 6 de la tarde. Es que tenemos dos canales, claro, si estamos creciendo. Tenemos la primera y la segunda, Pedro. Dentro de nada viene a punto. Bueno, ¿qué te parece si vamos con tu deporte estrella, que es el balonmano? Cuéntanos un poquito cómo está jugando el primer equipo, porque después, cuando hablemos del femenino, los demás equipos de la base, antes de que hables tú, vamos a dejar que Jaume Pérez nos diga lo que le ha parecido tanto el femenino como el Primera Nacional. Vamos a hablar del primer equipo. El equipo, yo creo que ha sido el mejor partido del año, sí, contra uno de los cuatro primeros ahí, que son, ahí está el Barça, que está fuera de concurso, y luego está Logroño, Vidasoa de Irún y además León. Además, León quizás es el con más nombre incluso y con más historia de Asobal después del Barcelona. Entonces, el partido empezó un poquito dudoso y se fueron 1-3 a 2-5, pero a partir de ahí, en minuto 15 ya estaba empatado el partido y a partir de ahí portero nuestro parando, contraataque, jugada, bueno, un espectáculo. La pena es que no lo haya podido ver la gente, aunque se transmitió por YouTube a nivel voz, que estuve ahí también, otra faceta más que me han medido la gente aquí. Y de verdad el equipo ha estado impresionante, ¿eh? Ha salido esta mañana a las 11 en dirección Santander, donde juega mañana un partido aplazado de la primera vuelta, el último que le queda. Y luego desde allí se van esa misma noche, se van hacia Cangas, allí a Pontevedra. O sea que ya hacen un recorrido desde hoy martes hasta el domingo, que volverán por la mañana. O sea, volverán toda la noche de viaje y llegarán aquí a las 10 de la mañana. De o sea, que tienen una doble salida para ver si podemos rascar algunos puntitos más y situarnos en una zona tranquila ahí entre el sexto y el octavo. A ver, ¿estamos en qué posición, Pedro? Estamos en novena posición, pero a un punto del octavo y a dos del séptimo. Y ahora, cuando se juegan los partidos aplazados, si consiguiésemos este partido de Santander, rascar algo ahí, pues ya nos metíamos mucho mejor. Y si sacásemos tres puntitos, yo no le voy a poner cuatro, no voy a ser exigente. Yo soy optimista después de ver el partido que jugaron aquí. Aunque ya se están recuperando un jugador lesionado, no viaja otro, pero bueno. Está en una situación que al final así será cómoda y veremos la segunda vuelta lo que queda en posiciones de entre el sexto y el octavo, que será el objetivo. Muy bien, pues vamos a escuchar lo que dice nuestro colaborador Jaume Pérez González, hablando del femenino y del equipo de Primera Nacional. Este fin de semana se disputó el encuentro de la División de Plata femenino entre el Balonmano Benidorm y el Sabadell, jugando en cancha del Sabadell. El resultado fue 33 Sabadell, 29 Servigroup Benidorm. Del Sabadell destacar a Emma Serna con 11 goles. Por parte del Benidorm destacar a 5 jugadoras que metieron cada una 4 goles. Respecto al segundo equipo del Servigroup Benidorm Balonmano, el equipo masculino que juega en Primera Nacional, venció 34-28 al equipo del Petrer, con 8 goles de Gavilán.
¿Quieres añadir algo, Pedro, a todo lo que nos ha dicho Jaume Pérez, que ha hecho un resumen de los partidos jugados? Ah, es que el femenino llevaba una buena racha, Sí. pero era un partido muy difícil y tuvieron un mal primer tiempo y se le fueron de 9 goles, luego recortaron y perdieron de 4. Es una pena, pero te arriesga porque está cambiando el sistema, el entrenador nuevo y tiene una defensa adelantada y no le salió bien. Y el otro equipo, el Primera Nacional, con bajas y todos los problemas de COVID y tal, están ahí, llevan 4 partidos seguidos y se han metido en una zona muy tranquila ya de la clasificación, sin tener que mirar hacia abajo tan el descenso que esté cerca. O sea, que están en una línea de 4 partidos seguidos ganados, muy importante. Este próximo fin de semana, ¿qué partidos tenemos interesantes? Pues las chicas vuelven a jugar aquí en Benidorm y el Primera Nacional juega fuera. Me has pillado fuera de juego porque no tenía Ajá. preparado los partidos donde jugaba. No te preocupes, señores, no se preocupen porque les contaremos las previas que nos manda el Club Balonmano Benidorm en meninoticiastv.com. No se preocupen, o sea, que aunque hoy martes no lo hayamos tenido preparado, es que muy pronto. O sea, que no te preocupes, Pedro, que les informaremos de los partidos, tanto de los del primer equipo como del DHP femenino y del Primera Nacional. Bueno, pues vamos con el voleibol, si te parece, Pedro. El voleibol Bueno, Benidorm, pues jugaron los dos fuera. Las chicas hicieron un partidazo ganando a un rival directo por la permanencia. Además, han cogido mucha moral después de que la semana pasada lograran sacar un punto frente al líder, y yo creo que estas chicas no van a pasar problemas para mantener la categoría. no, aparte por lo que leo, han traído una jugadora nueva y parece que le ha dado mucha consistencia y muchos puntos. O sea, que parece que es una jugadora de bastante nivel. Ajá. Y ya cuando gana fuera, ya 1-3, te has traído los 3 puntitos. Es un equipo, un rival directo de Almería. Ahora creo que van esta semana o reciben a otro equipo de Almería. Y si sería sacar otros 3 puntos, sería, pues no sé, una tranquilidad. Yo creo que es un equipo, a veces sabes que cuando estás en la cola hay dos opciones, o te desmoralizas y te vas para abajo, O te vas o para estás arriba, sí. luchando, luchando y con ilusión y sabes que algún otro que se duerme, pues caerá para abajo. Pues sin embargo, el balonmano, uy, voy el balonmano, el voleibol Servigroup Benidorm, Vaya, playas de... No, playas Playas de de... Benidorm, voleibol Playas de Benidorm. Es su segunda derrota consecutiva después de que la semana pasada perdieran contra el colista y que además hicieran un partido horrible. En esta ocasión no han hecho un mal partido, pero ante el líder cayeron otra vez. Y la verdad que de estar segundos en la tabla ha pasado a posicionarse en medio de la tabla. Pedro. Es el equipo que parecía que toda la primera vuelta daba una ilusión de que iba a ser, que iba a estar ahí, si no primero, segundo, tercero, pero ya parece que no sé, la derrota esa ha hecho mucho daño, ¿sabes? Sí, Porque es que sí, sí. esos puntos son irrecuperables ya totalmente. O sea, lo que van a conseguir el resto de los equipos, tú no lo vas a conseguir, o sea, que lleva ese hándicap ya en la mochila. Y claro, esta semana pues se reaccionaron contra el Castellón, pero Castellón es un equipo más consistente, venía de haber jugado la Copa Príncipe y vamos, que es un equipo fuerte y en su casa pues era más difícil todavía. O sea, a lo mejor este partido, si hubiesen ganado el anterior, pues no estaríamos lamentándonos de que hayan perdido. Exactamente. Y bueno, señores, ya saben que los dos equipos, tanto el femenino como el masculino del Playas de Benidorm, juegan este fin de semana en casa. Nosotros lo vamos a retransmitir, como siempre, por la página del Club Voleibol Playas de Benidorm, pero con la realización de Beninoticias, ya que tenemos un acuerdo con este club para hacer esas retransmisiones. Pedro, pasamos al baloncesto. Cuéntanos qué ha pasado esta semana. Pues ha habido de todo, ha habido de todo. Han jugado el partido aplazado Sí. contra el Murcia B, me parece que era de la tercera jornada, fíjate, y ganaron por los pelos, 80-79, pero también habían perdido, ¿sabes?, los dos anteriores por un gol y por dos, digo, por un punto y por dos, Ajá. con Gandía y otro. Pero resulta que el sábado jugaban contra el líder, contra el Alginet aquí en casa,
pero se suspendió el partido por motivos de COVID en el equipo de Ginet, por lo que el pan nuestro de cada día. Ahora otro partido más aplazado. Están en cuarta posición. Creo que de ahí no lo va a bajar ya nadie, porque bueno, está el Cartagena que les podía hacer algo, pero si ellos se recuperan en los partidos aplazados también, yo creo que lo que pasa es que están ahora jugando partidos de verdad, son emocionantes y claro, cuando la moneda cae de tu lado, pues muy bien, pero cuando pierdes por uno y pierdes por dos, pues es una pena. Se queda, yo creo que, se le queda cara de tonto a uno, sí. Yo creo que a la segunda fase, que pasan cuatro, aunque ya hablé con José Morán, estuvo analizando el tema, lo ve muy difícil. Pues, bueno, pasar no lo ve difícil, lo ve difícil luego ir a la fase de ascenso, porque ahí creo que van tres y de los ocho que habrá. Y claro, ahí el nivel de los equipos de Valencia es muy fuerte. O sea, es donde más básquet de nivel hay. Bueno, también por población y por club como el Valencia y compañía, ¿no? Y lo veo muy complicado de que ahí llegue algo más. Pero bueno, el objetivo ahora mismo sería entrar entre los cuatro primeros, pasar a la segunda fase, aunque sea como cuarto, ya sería, no tendrías que luchar por el descenso ni por nada raro. Exactamente. El que está que se sale es el baloncesto de la Nucía. Bueno, baloncesto de la Nucía con el equipo de Alicante, la mezcla esa rara que se ha hecho, ¿no? Pero bueno, lleva el nombre de la Nucía y por supuesto nos alegramos de sus victorias, ¿no? Bueno, el que también está bastante bien es el equipo de la Nucía, con esa mezcla que hay entre la Universidad, la Fundación Lucentum y la Nucía, pero nosotros nos alegramos que le vaya bien porque llevan el nombre de un municipio de la comarca. ¿Cómo lo ves? Decía que es un equipo que es irregular, pero al final va a estar ahí entre, va a ser el segundo. Si luchar con el Ginet, yo creo que el Ginet es muy, muy duro en casa y luego saca puntos fuera. Pero vamos, ese sí que va a ir a la segunda fase con opciones de intentar ir a la fase de ascenso, que es lo que me imagino que es lo que querrían meterlo en una categoría superior, para tener un filial más cercano. Pero no, porque la Lucía, el filial del Centro de Alicante, la Lucía, que yo creo que va a estar segundo clasificado, preveo yo, en el grupo este, y luego la segunda fase sí que tendrá opciones a ser uno de los tres primeros, que es el objetivo que tiene Lucentum, de que ese equipo suba de categoría. Pues este es todo el deporte que ha habido más o menos en la comarca de la Marina Baixa, la comarca informativa que Beni Noticias TV y el programa Libre y Directo les informa. ¿Te queda algo más por decir? ¿Algún mensajito que mandar? Pues ya sabe que siempre que nos dicen que somos muy lanzamensajes. ¿Te queda algo que decir, Pedro? Lamentar la baja o la destitución de Alejandro Esteban en Hércules, que como benidormense, pues nos hacía ilusión de que un chico de aquí de la ciudad llevase el equipo representativo de la capital de nuestra provincia. Pero o sea, aparte ha durado 2 semanas, ¿no? Sí, a todos los partidos, han empatado de casa, han perdido el de fuera y automáticamente ahora han traído un entrenador y vuelve a ser segundo entrenador, que era la faceta que tenía antes de que lo elevaran y lo destituyesen. No han tenido paciencia y han tirado por la línea en medio. Es que si no tienes un currículum como entrenador tal, ya parece que no te valoras. Si él hubiese venido como viene el nuevo, mínimo habría estado 4 partidos o 6. Pero claro, no lo han dejado ni empezar como aquel que dice a trabajar. Pues esperemos que Alejandro Esteve vuelva a tener la oportunidad de dirigir como primer entrenador a un gran equipo. Nosotros desde aquí le deseamos lo mejor y esperamos que así sea. Bueno, Pedro, pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Bueno, mejor dicho, hasta el próximo martes a las 10 de la noche. Aquí nos veremos, ¿verdad, Pedro? Sí, tenemos suerte y todos los resultados deportivos esta entre semana, que hay 3 partidos. Dos de fútbol, uno de balonmano. Y el fin de semana, a ver si tenemos suerte y tenemos los equipos de la comarca en puestos ascendentes todos. Exactamente. Y no se olviden, señores, mañana miércoles a las 6 de la tarde, por la segunda cadena de Benin Noticias TV, el partido entre el Juvenil Nacional del Atlético Benidorm y el Denia. Y a las 7 de la tarde, por la primera cadena de Benin Noticias TV, tenemos el Villajoyosa Club de Fútbol e Intercity de Alicante. Allí estaremos para contárselo. Y el próximo martes a las 10 de la noche nos vemos aquí en Libre y Directo. Muchas gracias y hasta el martes.
We'll be right back.